Familia, sean bienvenidos a un video más. El día de hoy vamos a grabar un poco del trayecto de la calle Ruta Militar y también vamos a grabar un poco de la avenida Roosevelt. Así es que espero me acompañen en este video tranqui. Vamos a grabar, como les digo, un poco de estas calles y vamos a iniciar. Bueno, familia, acá venimos saliendo de la calle que nos conduce hacia Ciudad Toledo y aquí ya ingresamos a la carretera Ruta Militar. Si pueden ver, allá al fondo se observa el volcán Chaparrastique y hoy en la actualidad acá pues hay muchísimos comercios. Prácticamente esta calle principal, son pocas las viviendas que están ya habitables, normalmente de habitación. La mayoría de propiedades acá ya todas son de negocio. Así es que también algo que han implementado mucho acá es que han puesto bastantes semáforos. Anteriormente solo estaba uno, el que acabamos de pasar, y hoy han puesto también estos dos. Luego vamos a ir incorporándonos ya también a la ruta militar, perdón. Ya nos vamos a ir incorporando al triángulo. Por acá antes había muchas ventas también de vehículos usados, rentacar. Hoy aún actual hay algunas todavía, pero no tanto como habían hace aproximadamente como unos 10 años. Y también la vida nocturna. Acá llegando ya al triángulo, siempre existe, siempre hay vida nocturna, pero igual ha disminuido bastante, no como allá por los años 2000, los años 90. Esto era pues un jorgorio, como dicen, había muchísima vida nocturna. Estamos exactamente en el triángulo, amigos. Por ahí está el cabaret. Aquí está la gasolinera. Y así está actualmente estas calles de acá de San Michael, de la Perla de Oriente. También muchas gracias a las personas que se están suscribiendo al canal, que me dejan su like, ya que uno eso es lo que espera como creador de contenido, el apoyo de que ustedes nos dan con esos bonitos likes, sus comentarios, ya sea positivos o negativos, pues respeto mucho su opinión. Aquí ya nos incorporamos sobre la avenida Roosevelt. Miren, y aquí siempre se hace tráfico. No estamos en hora pico, como dicen. No estamos en horas de mucho movimiento, pero realmente esta calle, acá casi siempre se hace así tráfico. Estamos exactamente a las 9:30, casi las... Bueno, ya vamos a llegar a las 10 de la mañana y ya se puede observar bastante tráfico, pero la carga pesada vehicular aquí se hace en la mañana, como de 7 a 8, a mediodía como de 11:30 a 1:30, y también por la tarde noche esto pasa pero súper lleno. También por acá anda la gente pues rebuscándose. Algunos juzgan si es bueno o es malo, pues la verdad nadie sabe las condiciones de las cuales puedan estar estas personas. Así es que
Yo pues me reservo comentarios sobre eso. Lo único que sí muchas veces veo que está mal es que andan algunas personas acá con los niños. Y eso sí pues no es bueno, porque los niños andan sufriendo mucho, ya que aquí la calor, y en este mes, papá, en este mes y en el próximo, la calor llega a más de 40 grados aquí en San Miguel. Estamos hablando que son a unos 105, 110 Fahrenheit. Se pone bastante fuerte la calor. Pero bueno, también las construcciones que se están haciendo, la mayoría son hospitales y clínicas. También hay muchas cooperativas que están haciendo sus pequeños edificios por acá. Igualmente acá en esta avenida Roosevelt, la mayoría de lugares que están acá son negocios. Son bien pocas las casas también que se ven en estas zonas habitables, que son casas de vivienda habitacionales. Ya da mucho más tener una casa acá como negocio que como vivienda. Y miren, no se ha movido absolutamente nada este tráfico. Estamos parados, parados. Bueno, y por acá ya casi venimos llegando al cementerio general. Como pueden ver en los trayectos que estamos más estancados, vengo cortando el video o también lo adelanto, ya que casi no se mueve el tráfico, está bastante lento. También a un costado tenemos el Hospital San Francisco, y al otro extremo tenemos Grupo Lorena, en la cual ellos tienen acá bastantes negocios como la Tartaleta, Don Beto, La Fontana, y está Hotel Villa San Miguel. Por acá también venimos llegando a la gasolinera 1. El tiempo era la Shell Carrusel. También aquí a un costado tenemos una plaza en la que estaba la discoteca Marquis. Bueno, familia, y por acá venimos dejando este video. Esto fue un pequeño recorrido así en vehículo, y si ustedes quieren que sigamos haciendo contenidos como el que ya hay, también caminando sobre las calles, también con mucho gusto lo podemos hacer. Así es que esto viene siendo el final de este video. Muchas gracias a todos los que me acompañaron hasta el final. Gracias a todos por suscribirse, por dejarme sus bonitos likes. Así es que nos vamos a seguir viendo muy pronto en un nuevo contenido. Bendiciones para todos.